Todos estamos acá celebrando la segunda edición de la Sexta Escuela de Colonial de Caracas. Este es el sexto año en que se celebra este espacio de encuentro, de discusión, de debate, de intercambio. Este año, pues abarcando el tema de pandemia, cambio climático y sostenimiento de la vida. Nos encontramos pues el día de hoy en este espacio junto con dos ponentes que van a estar compartiendo con nosotros durante la tarde sus planteamientos, sus impresiones y bueno, todo lo que vienen desarrollando en el marco de este amplio tema en términos de estudios. Además, es importante resaltar que bueno, la sexta escuela que se celebra este año es un homenaje al compañero Juan José Bautista. Estaremos toda la semana conversando sobre este ámbito y haciendo además una invitación a la reflexión sobre estos aspectos que vendrán los compañeros y compartirán con nosotros durante estos días. Queremos recordarles que estaremos desde el día de ayer, estamos desde el día de ayer 18 hasta el 22 de octubre en este espacio de 2 a 5 de la tarde. Compartiendo todas estas impresiones con diferentes participaciones nacionales e internacionales. El día de hoy nos acompaña el compañero José Romero Losaco, venezolano de Venezuela, y la compañera Karina Ochoa de México. La metodología de trabajo que vamos a desarrollar va a ser la presentación de ambas ponencias y al cierre de las ponencias vamos a estar compartiendo las preguntas que se desarrollan durante el chat de este espacio para nuevamente volver a dar la voz a los compañeros y la compañera que nos acompaña el día de hoy para, bueno, dar respuesta e intercambiar en relación a las inquietudes que se desarrollen. Mi nombre es Mónica Pérez, un placer estar el día de hoy y en el marco de esta jornada tan importante compartiendo con ustedes. Soy parte de la Fundación de Investigaciones Sociales Diversidad y, bueno, además quiero compartirles que esta edición de la Escuela Descolonial está siendo organizada por el Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del IBIC, el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos y la Fundación de Investigaciones Sociales Diversidad, que se suma en esta oportunidad a colaborar en este importante y hermoso espacio. Sin más que mencionar, quiero, bueno, presentarles el primer ponente y la primera ponencia que vamos a tener el día de hoy. El compañero se llama José Romero Losaco, venezolano, es antropólogo, doctor en ciencias para el desarrollo estratégico, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, es colaborador del Grupo de Trabajo Ciudadanías, Antropología Histórica de las Identidades Políticas en el Estado Moderno, del Instituto Catalán de Antropología, así como del Laboratorio Historia Global y Ciberespacio de la Universidad de Buenos Aires. Igualmente, el compañero es activista del programa MIA, Migración y Arte, en el colectivo La Tregua, Arte y Transformación Social. Es autor de La Invención de la Exclusión, Individuo, Desarrollo e Inclusión, es compilador del libro Encuentros Descoloniales, fundador del Laboratorio de Estudios Descoloniales en el Centro de Estudios de las Transformaciones Sociales del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, y cofundador de la Escuela Internacional de Pensamiento Crítico Descolonial. Además, ha sido profesor invitado en la Universidad del Cauca, en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y del programa de posgrado de Arte y Educación de la Universidad de Barcelona, profesor del posgrado en Artes y Culturas del Sur en la Universidad Nacional Experimental de las Artes y ejerció como profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El compañero José viene hoy a presentarnos una ponencia sobre feudalismo planetario y crisis civilizatoria, una aproximación desde las historias del sur. Así que esperamos entonces compartir contigo, José. Adelante. Bien.
Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos y a todas. Conectan en Venezuela y en toda América Latina. Agradecido también de estar nuevamente en esta sexta edición de la Escuela Colonial de Caracas, además en compañía y compartiendo panel con Karina, quien aprecio y estimo un montón. Siempre es de mucho aprendizaje compartir y conversar con ella. Mi ponencia va a intentar un poco dar continuidad a algunas ideas que se plantearon, o intenta dar continuidad sin habérselo propuesto, a ideas que se plantearon en la sesión de ayer. Y tiene que ver con esto que Ramón Grunfogel nos contaba cuando dice que estamos viviendo la intersección o la sincronía de tres crisis. Hablaba de la crisis del ciclo neoliberal, o habla de la crisis del ciclo neoliberal, la crisis de la hegemonía de Estados Unidos, el ciclo neoliberal que inició en los 70, la crisis de la hegemonía de Estados Unidos a partir del 45, y también estamos en la crisis del sistema mundo, que arranca con la expansión colonial europea en 1492. Y lo que yo voy a tratar de hacer el día de hoy es señalar que además de estas tres crisis, hay una cuarta crisis que está operando en simultáneo a estas tres que señala Ramón Grunfogel. Y para eso, y haciendo también honor a quien queremos recordar permanentemente, pero en especial en esta escuela, que es nuestro maestro Juan José, es importante comenzar, cuando hablamos entonces de la crisis civilizatoria, de pensar metódicamente qué estamos entendiendo por crisis, pero también qué estamos entendiendo por civilización. Como quizás nos invitaría a decirlo Juan José, ¿cuál es el contenido de la civilización cuando hablamos de crisis civilizatoria? Y aquí nos encontramos con un terreno difícil de conversar, un terreno que es pantanoso, sobre todo porque en el actual ciclo de decadencia de hegemonía de Estados Unidos y después de la caída del muro de Berlín, hablar de civilizaciones es ponerse a Huntington de frente y aquello del choque de civilizaciones y el culturalismo que está detrás. No es menos cierto que también para el pensamiento descolonial, la impronta que ha tenido el análisis de los sistemas mundos a la hora de escribir la constitución colonial de la modernidad, si bien ha producido enormes logros en términos de poder identificar cómo opera colonialmente el proyecto moderno, también a mi juicio representa algunas de las dificultades que voy a estar hablando en mi presentación en torno a cómo identificar las características de la crisis nacional. Incluso diferentes dificultades aparecen explícitamente cuando está esta cuarta crisis, que la enuncio por adelantado, que voy a tratar de desarrollar, porque creo que es una cuarta crisis, que es la crisis de la cristianidad. Como decía Ramón, del ciclo neoliberal, la crisis de la hegemonía norteamericana, la crisis de la modernidad, del sistema mundo que se implanta globalmente a partir de 1492, pero también tenemos la crisis, a mi juicio, de la cristiandad. Que hacer el llamado que siempre nos hace el compañero Grunfogel, que hablamos de cristiandad, no de cristianismo. Cuando nos referimos a la cristiandad, estamos refiriendo al momento en que un cristianismo particular se transforma en la ideología del Estado, en la ideología de Estado en el Imperio Romano.
Entonces, comencemos a mirar cuáles son, cuáles serían las limitaciones que veo yo, que creo yo, tiene o ha incorporado a la perspectiva discolonial el hecho de asumir ciertas valoraciones del análisis del sistema mundo a la hora de pensar la modernidad. Porque de paso hay que decir que Wallerstein hablaba, cuando se refería a la crisis, de una crisis sistémica más que una crisis civilizatoria, porque Wallerstein tenía su reserva en torno a la noción de civilización. Reservas tales que, haciendo una revisión así muy minuciosa de los cuatro tomos que Wallerstein escribe, llegó a, alcanzó a escribir sobre la historia del moderno sistema mundial, la palabra civilización solo aparece 9 veces. 3 en el primer tomo, 6 en el segundo tomo, y no aparece una sola vez, ni una sola vez, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el cuarto tomo. Y aparece de manera muy problemática con dos acepciones, como civilización y como civilización. Una cuestión que él va a aclarar tiempo después de publicado el tercer tomo, cuando intenta explicar cómo puede entenderse el sistema mundo como civilización, asumiendo las dificultades que tiene el origen del concepto civilización. Primero, civilización en singular, como la civilización, una noción atada a toda la mirada biologicista del siglo XIX, y luego con el relativismo aparece el plural, civilizaciones, pero que sigue teniendo una impronta tanto culturalista. O sea, Wallerstein, de hecho, más que hablar de civilizaciones en ese sentido, va a hablar de geocultura para abordar lo que algunos llamarían el componente civilizacional de la modernidad, ¿no? Además, Wallerstein, en el preludio medieval, que es el primer tomo de historia del sistema, del nuevo sistema mundial, indica, y cito textualmente, que la Europa feudal era una civilización. Empiezan los problemas de ambigüedad, porque él afirma que la Europa feudal era una civilización, pero en un sistema mundial, con lo cual el feudalismo aparece con un componente civilizatorio, pero no con un componente de sistema mundo. Y esto tiene una, no es una cuestión menor, porque para Wallerstein los sistemas mundiales son sistemas sociales, y hay tres tipos de sistema mundial: los minisistemas, las economías mundo y los imperios mundo. El sistema mundo moderno sería una economía mundo. No tengo tiempo para explicar las diferencias entre los tres tipos de sistemas sociales que establece Wallerstein, pero lo que queda de esta afirmación en la que Wallerstein dice, y repito textualmente lo que señala en este primer tomo, que la Europa feudal era una civilización, pero no un sistema mundial, estaría afirmando entonces que la Europa feudal era un tipo de sistema social que queda por fuera de la propia arquitectura de su teoría sociohistórica. Porque para él solo hay tres tipos de sistema social. Todos son sistemas mundo y los divide en tres, pero resulta que la Europa feudal no es, no sería el sistema mundial, no encaja en las definiciones que da de lo que es un sistema, lo que sería los sistemas mundiales. Básicamente su argumento en torno a esto es que por su dimensión, no es un argumento económico, por su volumen de comercio, larga distancia, no encaja en una definición como la del sistema mundial. Entonces, a partir de, esta, de las afirmaciones que hace Wallerstein, surge la pregunta, ¿no? Para Wallerstein, y por añadidura, para los pensadores del giro descolonial que han sido influenciados por la obra de Wallerstein para elaborar todo el marco de categorías que nos permiten identificar la modernidad como inherentemente colonial, para Wallerstein, ¿qué es el feudalismo? Para Wallerstein, ¿el feudalismo es una civilización, es un sistema, o es las dos cosas? Porque hay momentos en los que se refiere al feudalismo como sistema, pero sin, sin poner el apellido de mundial, porque ya previamente nos ha dicho que la Europa feudal no era un sistema mundial.
Entonces, ¿qué quiere, qué querría decir Wallerstein cuando habla del feudalismo como un sistema? Tampoco queda muy claro, son interrogantes cuyas respuestas incluso en el propio Wallerstein, a mi juicio, se complica, porque nos recuerda que el término sistema implica primero de todo hablar de sistemas sociales, como ya he dicho, y en tal sentido los sistemas sociales son para Wallerstein de tres tipos. Y quedaría entonces de allí preguntar, ¿es el feudalismo un sistema social o no es un sistema social? Esta cuestión que planteo y esta problemática inherente al análisis me lleva a mí parcialmente, un momento, que la cuestión fundamental aquí es que Wallerstein está pensando la configuración del sistema mundo moderno colonial en clave moderna. Es decir, el capitalismo como negación de todo lo anterior. Si algo define a la modernidad, una de las cuestiones que caracteriza la retórica de la modernidad es que es la encarnación de la novedad. Y en ese sentido, y en ese sentido, al ser la encarnación de la novedad, lo que implica la aparición del capitalismo es una ruptura sin solución de continuidad con todo lo anterior. Por eso la modernidad reniega de la tradición, por eso la modernidad reniega del pasado, por eso la modernidad reniega de la ancestralidad, porque, para decirlo una frase gruesa, no hay que dejar que los muertos gobiernen a los vivos. Una manera harto repetida para negar la ancestralidad, negar la presencia de nuestros ancestros hoy. Y eso también, esa idea de ruptura sin solución de continuidad que encarnaría la modernidad en su propia autodefinición, está presente a mi juicio en la manera en la que se define para Wallerstein el proceso de aparición del sistema mundo moderno y le agregaríamos colonial. Y esa idea de solución sin continuidad pasa a los teóricos del sistema colonial a la hora de caracterizar el largo siglo XVI. Y el problema aquí básicamente es que hemos hasta ahora hecho un gran esfuerzo y hemos tenido mucho trabajo y se ha derramado mucha tinta en mostrar, y nunca es suficiente, nunca será suficiente, en mostrar las negaciones que produjo la modernidad a partir de su expansión en 1492. La negación que se expresan en lo que Ramón Rejover llama los cuatro genocidios epistemicidios. El genocidio indioamericano, el genocidio producto del secuestro y esclavización de las poblaciones originarias del continente africano, el genocidio a las poblaciones musulmanas y judías en la península ibérica durante la destrucción de Al-Ándalus, y el genocidio a las propias mujeres blancas europeas que fueron acusadas de brujería. Estos son los cuatro genocidios que fundan durante el largo siglo XVI este sistema mundo moderno colonial. La cuestión allí es que nos queda por fuera que hay un otro negado que fue necesario negar para la constitución de no solo de la modernidad, sino del relato que justifica la modernidad. Y que básicamente es justificatorio de la modernidad como un proyecto secular. Y aquí en consonancia con lo que decía Ramón ayer de la modernidad como continuidad secular de la cristiandad, para que esa secularidad pudiera darse, hubo que negar no solo a la mujer medieval acusada de brujería, sino que hubo que negar también al hombre medieval y acusado también, en este caso no de brujería, pero sí de estar bajo los influjos de la brujería que realizaban las mujeres. Entonces, una manera de liberar al hombre de estas falsas creencias, del mito y que la razón que modernamente se asume es absolutamente masculina, era también en el sacrificio de las mujeres, en el asesinato de las mujeres acusadas por brujería,
se liberaba al mismo tiempo en esta idea salvacionista de la modernidad, digo, se liberaba a este hombre racional, a este hombre que encarna la razón moderna. Y allí, siguiendo al maestro Briceño Guerrero, que nos habla sobre todo los tres minotauros, de que hay una Europa cristiana, una Europa moderna, ilustrada, que convive de manera problemática con lo que llamamos la América salvaje, las tres culturas, los tres relatos que colisionan, según la visión de Briceño Guerrero, en su obra, que colisionan en América Latina, pero a Briceño Guerrero se le olvida, y usando su terminología, que si bien la Europa segunda, la Europa secular, intenta negar a la Europa primera, la Europa explícitamente teológica, la Europa primera tuvo que negar a la Europa salvaje y sigue negando a la Europa salvaje, incluso salvaje en la terminología en la que siguiendo la terminología de Briceño. Para poder domesticar a las poblaciones al interior del continente europeo y así poder imponer a la primera Europa. Y en ese sentido, ya esta primera Europa tiene expresa los contenidos de la civilización que actualmente está en. Entiendo y estoy entendiendo ahora por civilización, siguiendo o tratando de seguir la obra del maestro Juan José, entiendo que lo que define a una civilización es su modelo ideal, es su concepto límite trascendental. Ahora bien, y esto voy a decir ahora a modo de experimentación, lo lanzó como una idea en progreso. Y es que todo modelo ideal tiene una expresión y tiene un contenido. Y toda expresión tiene una forma y una sustancia, y todo contenido tiene una forma y una sustancia. De modo que a lo largo del tiempo que llevamos en esta modernidad de cristiandad, toca ver las continuidades en expresión y contenido y en forma y sustancia del modelo ideal de la cristiandad euro-occidental. Lo que quiero decir con esto es que el modelo ideal se produce como expresión a partir de cierta gramática. Una gramática que implica, entre otras cosas, una metafísica particular, una forma de entender la realidad particular. Y la idea principal que traigo el día de hoy es justamente que la gramática que hoy está en crisis es una gramática que inicia hace unos 1500 años, no hace 500, sino 1500 años con Nicea, y que así como podemos ver crisis cíclicas del capitalismo a partir de 1492, podemos ver crisis cíclicas de la cristiandad y de la forma de racionalidad que representa la cristiandad desde el siglo V, del Concilio de Nicea, hasta nuestro tiempo. Cuando se impone, no solo es que se asume un cristianismo como ideología de Estado en el Imperio Romano, sino además se impone una metafísica que es la del dualismo entre cuerpo y mente, entre espíritu y cuerpo, y se va a combinar al cuerpo, que luego eso va a ser secularizado por Descartes, como ha mostrado muy bien Fogel, el maestro Dussel, tantos otros teóricos coloniales. Es en la imposición de ese dogma implicó una primera guerra de religión, luego en lo que tradicionalmente se llama la Edad Media hubo una segunda guerra de religión, que son las cruzadas, nombrando cruzada oculta, que fue una guerra de religión,
en la cual la cristiandad occidental, no pudiendo pasarse por las armas al poderío musulmán, se apropia de las herramientas digamos, de racionalidad desarrolladas en el mundo musulmán, en algunos casos traídas de la India, por ejemplo, como sistema de numeración, y cristianiza la matemática, cristianiza la razón, va a ser clave la invención fabulosa de personajes como Euclides, del cual no hay demostración de ninguna, no solo que no haya escrito los elementos, ¿verdad? Esto de la geometría euclidiana, sino que no hay forma ni siquiera de probar que Euclides haya existido. Esta segunda guerra de religión implicó con la escolástica el colapso de la razón y la revelación, y por lo tanto surge la máxima de si la razón produce juicios sobre la realidad que se oponen a los juicios que se pueden hacer sobre la realidad a partir de la revelación, es la razón la que se equivoca. Esto se traduce luego en el mundo secular como sí, y en el mundo de hoy, del totalitarismo de mercado, si la realidad que vivimos hoy niega los modelos de muerte que se imponen con el neoliberalismo, peor para la realidad, no peor para el neoliberalismo. Porque en este caso el Evangelio y la revelación es el Evangelio neoliberal. Lo que importa es el dogma y no la realidad. Va a haber una cuarta guerra de religión, una tercera guerra de religión que se da al interior de Europa y producto de la propia expansión hacia América, hacia la invención, la invasión de América, que es lo que se conoce como la reforma y contrarreforma. De esas guerras de religión va a surgir la modernidad secularizándose. Va a ocurrir la transición de una modernidad teológica, todavía teológica, a una modernidad secular. Y en la actualidad volvemos a estar en el marco de una guerra de religión, donde se vuelve a identificar al Islam como el enemigo. No es extraño que cuando Bush invade de Irak, en la segunda, George W. Bush, en la segunda invasión a Irak, el 12 de septiembre de 2001, lo hace en nombre de Dios, e incluso esgrimiendo términos y rescatando términos como el de guerra justa, que proviene del derecho romano y que fue usado por Sepúlveda para justificar los procesos de evangelización y o exterminio en la América del siglo XVI. Y en sus argumentos del debate, en el debate de Valladolid. Porque ahora bien, cuando hablamos de que hay una crisis civilizatoria y que hay una crisis para dar respuesta, como decía Ignacio Cerro, hay una decadencia en la civilización que él la nombraba europea, digo, el eurocristianismo, o de la eurocristiandad, porque la racionalidad de la eurocristiandad no puede responder a los problemas que produce, y me dice decir una civilización que no puede resolver los problemas que ella misma produce, es una civilización decadente. Y digo no solo por el dualismo, no lo puede hacer no solo por el dualismo cartesiano, no solo por lo que implica la ciencia, sino porque esta manera de entender la ciencia oculta detrás una teología que poco se discute. Oculta como un proceso de cristianización de la razón, como ya he dicho, que ocurrió durante la escolástica, y que continúa
hasta nuestros días. Por lo tanto, pensar el capitalismo, que para Wallerstein es tanto un sistema económico como un sistema mundo, como una civilización, lo nombra de las tres maneras, por tanto, el mundo moderno, como en su aspecto económico, en su aspecto como sistema mundial, en su aspecto civilizatorio, asumiendo lo que la teoría social y eurocéntrica ha asumido, que es que el capitalismo aparece como una negación, una ruptura sin continuidad del feudalismo, resulta problemático. Y ahí, en particular, me sumo a lo que viene planteando Javier García Fernández, que siempre nos recuerda, que tenemos, en los espacios que hemos compartido, que el feudalismo era una formación marginal al periodo romano. Lo que ocurre mientras el imperio romano no es que se va diluyendo, ni va cayendo, ni va colapsando. El imperio romano va mudando su cara del oriente hacia lo que Franco Pan llama el corazón del mundo. Constantino es el que lo hace, al final, el que toma la decisión, funda Constantinopla, etc. La ciudad que se va a llamar Constantinopla, que lleva su nombre, etc. Desde hacía tiempo. Porque el centro económico del mundo estaba bastante alejado de lo que podemos llamar un poco, para hacer un juego de palabras, el extremo occidente, ¿no? Lo digo en doble sentido. Extremo occidente con relación al oriente, que era el centro económico y civilizacional del mundo, y extremo occidente también por sus prácticas. Las prácticas fundamentalistas con las cuales se expande. Y se nos olvida, cuando se habla del Imperio Romano, nosotros se nos olvida esto que plantea Javier García Fernández, que el feudalismo era marginal al Imperio Romano, sino también que el Imperio Romano continuó en Bizancio hasta mediados del siglo XV, cuando cae Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Supongo que no hubo un colapso del Imperio Romano, así como se cayó una controlada con C4 y se cayó todo y se cayó el edificio. Es un proceso gradual, pero ¿qué pasa? Claro, hay que eurocéntrico nos invita a no identificar Bizancio como Roma, porque eso permite crear la mítica imagen del Sacro Imperio Romano como continuidad de Roma, y así poder luego justificar la noción de renacimiento y todos los problemas derivados de la idea de renacimiento como noción eurocéntrica, ¿no? Que tampoco da tiempo para desarrollar esta idea. Ahora, lo que va ocurriendo en la medida en que el Imperio Romano se va alejando, va dejando atrás sus antiguos territorios en el extremo occidente, es que se abre espacio para que esta formación social, que era marginal, se expanda su lógica e incorpore en buena medida prácticas preexistentes y las invierta en su sentido. En primer lugar, el feudalismo es una economía de guerra. La aristocracia europea se funda básicamente a partir de una lógica de guerra, que es la que le permite ir ganando honores, medallas, metafóricamente, permite ir ganando honores en la medida en que capturan territorio. Tanto así que cuando los primeros mercantes europeos, portugueses llegan al Océano Índico, pues la respuesta de la población local fue totalmente quedarse atónitos por la violencia con la que ingresaron. Una zona en la que no es que había una paz y era el paraíso terrenal, pero el comercio no era un comercio basado en la guerra, como si lo era en el caso europeo. Esto tiene que ver con cómo se configura también la ciudad europea, que en el relato. Poco hagamos memoria, que el relato eurocéntrico nos dice, nos pintan toda una historia rosa de, no, el
las caravanas, los comerciantes, el típico mercader de Venecia, Marco Polo, etcétera, ¿no? Las imágenes icónicas del proto capitalismo, que van poco a poco acumulando capital y se hacen vía el comercio exclusivamente, se hacen con suficiente poder para retar a la aristocracia. Lo que ocurre con este relato es que oculta que lo que hace posible el desarrollo de una economía intensiva en capital es justamente que el feudalismo es una formación anclada, fundada en la guerra. Porque lo que hace posible que grandes masas de poblaciones se aglutinaran tras las murallas y con ello aglutinaran en lo que serían las posteriores ciudades europeas, aglutinaran en su interior capital como mano de obra artesanal, orfebrería, herrería, talabartería, etcétera, que permitieron aglomerar actividad económica, ¿cómo serán los centros urbanos? Es justamente esta dinámica extensiva de guerra que va produciendo, en la medida que se expande, desplazamientos de población, como se producen hoy, y la Europa fortaleza de entonces, que sigue siendo la Europa fortaleza de hoy, se amuralla para evitar, por un lado, las incursiones, esta lógica de guerra, pero también para controlar el flujo de personas, lo que implica controlar el flujo de capital. Ya en la Edad Media. Y posteriormente vamos a ver, por ejemplo, que hay un papa que es fundamental para la producción, la creación de instituciones europeas, que luego vamos a identificar con el capitalismo. Inocencio IV, que en el siglo XIII, mediados del siglo XIII, funda la idea de persona jurídica. Esa idea que es tan natural para nosotros el día de hoy, que no podemos, ninguna administración de Estado hoy día puede operar sin ella, la funda el Papa Inocencio IV en un contexto donde se debatía la naturaleza de los ángeles. Cuando se funda la idea de persona jurídica, se le equipara a un ángel, un ser inmortal, que no tiene territorio, que no tiene sexo, etcétera, etcétera. Todas las características de la persona jurídica al día de hoy son las características angelicales que se debatían en el siglo XIII. Pero además este papa es el mismo que a través de una bula justifica racionalmente, esto nos recuerda lo que luego va a suceder con Abu Taif hace no mucho, justifica racionalmente, a través de una explicación filosófica, la tortura. Que mucho antes de Abu Taif, pero en la línea de la secularización de la tortura, va a ser continuada por un Francis Bacon, que va a justificar para fundar la nueva ciencia, lo que él llamó la nueva ciencia, que a la naturaleza hay que torturarla para extraer sus verdades fundamentales. Y aquí es importante hacer una nota y recordar que Francis Bacon ocupó importantes cargos en el sistema judicial británico, con lo cual estaba al día de lo que ocurría en los juicios por brujería, estaba al día de lo que ocurría en las torturas por herejía, las torturas de las mujeres acusadas por brujería, etc. Porque cuando hablaba de que la naturaleza había que torturarla, sabía muy bien lo que estaba planteando. Por eso, siguiendo a Aimé Césaire, los campos de concentración de la Alemania nazi simplemente son la revolución industrial de lo que comenzó con la tecnificación de la tortura en la Edad Media, en eso que mal llaman la Edad Media. Utilizo el término Edad Media para que nos ubiquemos temporalmente, porque obviamente no estoy de acuerdo con esa temporalización. Solo utilizo la frase Edad Media para que
podamos más adelante una realización alternativa. Este mismo Papa también utilizó a Plano Cartini, que es un discípulo de Francisco de Asís, para espiar a las instituciones, a la formación social del mundo moderno. Y a partir del siglo XII y terminando con el ciclo del papado Inocencio IV, vamos a ver cómo emerge la persecución, por un lado por herejía, pero también vamos a ver cómo emerge la persecución a los judíos. Y se suele hablar de la expulsión de los judíos de Al-Ándalus y de la expulsión de los judíos por parte de Isabel la Católica tras la destrucción de Al-Ándalus y el resultado de la toma de Granada. Pero la expulsión de judíos comenzó mucho antes. La expulsión de judíos comenzó, de hecho, quienes lo efectúan primero son los ingleses. Y de hecho la expulsión de los judíos está vinculada a la constitución de las identidades nacionales europeas. Porque la expulsión de un extranjero, que en principio no es extranjero, pero que es convertido en extranjero por profesar una religión contraria, va creando la idea de una comunidad de creyentes que luego se traslada al Estado, a la nación, que luego se configura en la idea de Estado-nación. También comienza la persecución de leprosos y comienza, es un dato para mí fundamental, la persecución de la sodomía. Hasta esta época no había, no se perseguía la sodomía. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no había homofobia, en el sentido que la gente tenemos hoy, y es allí cuando comienza justamente lo que hoy denominamos como comienzan las preocupaciones teológicas y comienzan a producirse textos en torno a la homosexualidad. Empieza a cuestionarse que incluso a un obispo que otro, que en algún momento quisieron nombrar, se le cuestiona su nombramiento por dudarse de su orientación. Entonces, es un periodo además, porque va, como digo, del siglo XII al siglo XIII, en el que se va configurando una sociedad de la persecución, en la que se inventan los juicios, los delitos abstractos, delitos que se permiten, que se prohíben antes, perdón, que se persiguen antes que se cometan. Normalmente un asesinato no se persigue antes de que se comete. Luego se realiza el asesinato, luego se investiga, se nombra un fiscal, se nombra todo el procedimiento jurídico policial, o un robo, etc. Pero en este caso, el primer delito es el delito de herejía. Son delitos contra entidades abstractas, delito contra el Estado o delito contra Dios, etcétera, y que se nombran personas en particular para que persigan estos delitos abstractos. Y esto va acompañado de un despojo de la comunidad de la autoridad para tratar estos temas. Y ahí tengo ejemplos que me gusta poner al respecto. El primero es que hasta entonces el comité de diagnóstico de la lepra participaban los leprosos porque la lepra era muy difícil de diagnosticar y además de el médico, el experto en el tema, tenía dentro del comité a un leproso porque al sentir los síntomas, al saber lo que se vive, podría dar testimonio de lo que se tiene enfrente, es o no lepra. Entonces se va dejando al lado el testimonio del leproso en pro de la autoridad médica y también se va dejando de lado la autoridad comunitaria para decidir sobre ciertos asuntos incluso de orden penal. Hollywood y la historiografía oficial, la historiografía eurocéntrica, nos vende que a eso que llamamos Edad Media como un mundo absolutamente oscuro,
se perseguía a la gente y como se perseguía a la gente, entonces, pues venden una sociedad que estaba sedienta de sangre, ¿no? La típica película de Hollywood donde se ve la tortura pública y la gente en la calle, en la plaza del burgo, casi que salivando con la tortura, ¿no? Y esto no está más lejos, o sea, más lejos de la realidad, imposible. Por un lado, las ejecuciones las hacían las autoridades seculares, justamente porque la iglesia conocía de la posición de la comunidad frente a esas ejecuciones, y más de una vez hubo violencia, o sea, hubo levantamientos que terminaron actos de violencia en contra de la autoridad, por lo tanto requirieron ser reprimidos para evitar estas torturas y estas ejecuciones públicas. Entonces la iglesia, para evitar verse involucrada, la iglesia daba la sentencia, pero el ejecutor era la autoridad secular. La propia iglesia, la que va creando la relación entre el Estado y la iglesia. Porque al final de cuentas, el Vaticano terminaba siendo el gran juez de las diatribas entre las distintas monarquías, entre los distintos reyes europeos. Según los lazos de consanguinidad, entre el Papa Borgia era primo de Isabel la Católica, según la consanguinidad, podía beneficiar a uno u otro en los pleitos que eran propios de una formación, como digo, caracterizada por la guerra. Y esto me lleva, para ir un poco entendiendo, ya en torno a la crisis civilizatoria, a señalar que lo que estamos viendo hoy día no es, como se ha llegado a plantear, una refeudalización del mundo, sino lo que estamos viendo es que estando en su momento terminal, muestra sus condiciones, condicionantes más profundas, muestra sus fundamentos más íntimos, muestra la lógica feudal que contiene, que está contenida en la civilización eurocristiana y moderna. Muestra cómo, tal cual como la nobleza feudalismo ponía y quitaba reyes, los reyes juraban ante las cortes y antes de hacer la juramentación, incluso cuando no había problemas de sucesión, se garantizaba que los nobles más fuertes los secundaran. Y si el juramento no se daba ante la nobleza conspiraba en la corte para derrocar al rey de turno. Al día de hoy las transnacionales operan exactamente igual. Hoy la toma de posesión, aunque vayan simbólicamente los presidentes, las tomas de posesiones se hacen frente a las transnacionales. Y si los estados de nación son gobernados por algún presidente que pone en jaque los intereses de las transnacionales operan como operaban los antiguos cortesanos. Conspiran a escala global para derrocar, asesinar, vimos recientemente lo que ocurrió en Bolivia, pero también tenemos caso de Venezuela, pues 20 años de revolución, sabiendo lo que esto significa, sin contar los múltiples intentos de homicidio a Fidel Castro a lo largo de su vida frente al proceso revolucionario de la hermana Cuba. Entre las diferencias que sí vamos a encontrar es que hoy día el Vaticano no opera como operaba hace 1000 años, porque ha perdido absolutamente poder político, además que están en plena crisis. Y así como la crisis que produjo la transición a la hegemonía de Estados Unidos se produce en el Concilio Vaticano, con Juan XXIII, nos encontramos en plena crisis del neoliberalismo.
Tenemos un papa que está con todas las críticas que uno puede tenerle, pero que está hablando de ingreso mínimo vital, que está hablando de los problemas que este sistema produce para la reproducción de la vida, etc. Harto conocido las encíclicas que ha sacado ecológico el Papa Francisco, ¿no? Entonces el Vaticano no opera como operaba antes, es más un sancionador moral, si se quiere, ante algunos interlocutores, pero el papel que jugaba el Vaticano hace algunos siglos lo juegan los estados hegemónicos. Los estados hegemónicos son los que dirimen las diferencias entre los distintos suelo que hay por el mundo jugando y curando por los intereses de las transnaciones. Y esta sociedad de control que hemos además visto desplegada con toda su fuerza a partir de los últimos años con la pandemia es no es otra cosa sino la continuidad de esa sociedad de control no cuando Foucault lo plantea, sino mucho antes en la historia en la historia europea. Entonces, por eso para mí estamos en una cuarta, estamos asistiendo a una cuarta crisis que se sincroniza con las otras tres, y es una crisis que se entiende en una periodización que va desde una cristiandad temprana, la Nicea, una cristiandad madura, la tomista escolástica, y luego ya una cristiandad secular, la cristiandad tardía, que es en la que nos encontramos ahora mismo. Y el gran problema que representa actualmente la revolución secular es que explícitamente está desacreditada en el discurso secular, aunque la física sigue estando presente. Y para poder relanzar la agenda de la cristiandad, se necesita retomar agendas de otros tiempos. Y por un lado están los que pretenden los adeptos, y por otro lado, una mirada decolonial, como la de un Vicente Aya, que plantea la necesaria descolonización de Jesucristo. Una encrucijada en la que se encuentra la cristiandad de seguir acompañando el proyecto moderno colonial, seguir siendo y defendiendo la teología que sustenta el sistema vigente, o plantearse una lectura desde todas aquellas tradiciones que han sido invisibilizada, negada, quemada, aunque cristiana, pero quemada por la cristiana. Por eso al sumar esta cuarta crisis, nos encontramos ante una situación no solo de crisis civilizatoria, sino de catástrofe civilizacional. Porque hace falta ejercicio de imaginación post-occidental, cual Occidente aún no se ha dado cuenta que tiene una cita con su propia historia. Lo dejamos allí para dar. Muchísimas gracias, José, por compartir con nosotros todas estas inquietudes, cuestionamientos, hipótesis y planteamientos. José Romero, lo saco de Venezuela. Y bueno, un placer también el día de hoy presentar a la segunda compañera que va a hacer su exposición, recordándoles que nos encontramos en la segunda jornada de lo que es la Sexta Escuela de Colonial de Caracas, en homenaje a Juan José Bautista,
y que vamos a estar desarrollando estos espacios de encuentro. Estamos desde el día de ayer y estaremos hasta el 22 de octubre en un horario de 2 a 5 de la tarde, Venezuela. Bueno, le vamos a dar a continuación la voz a la compañera Karina Ochoa, sin antes presentarla. Igualmente, al igual que con José, un placer para mí presentar esta participación. La compañera Karina Ochoa, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en Desarrollo Rural, integrante de este colectivo, es activista, feminista, profesora, investigadora de la Universidad Metropolitana. Durante 7 años fue docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, impartiendo clases en la Licenciatura de Comunicación y Cultura. Cuenta con un doctorado en Desarrollo Social y forma parte del Sistema Nacional de Investigaciones de Investigadoras desde el 2003. Integrante del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista. Como parte de su militancia, ha colaborado también en diversas organizaciones de mujeres indígenas y feministas de México. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a la Escuela Decolonial de Venezuela en esta sexta versión. Siempre es un honor compartir el espacio también con José Lozaco y con las compañeras y compañeros que hacen posible estas reflexiones. Y además, pues a mí siempre me llena de mucho placer y orgullo estar en las conversaciones que se generan desde Venezuela, porque sin duda yo soy una fiel convencida de que el proceso en Venezuela tiene mucho que aportar al mundo y tiene mucho que aportar a América Latina. Y bueno, hace ratito estaba viendo algunas de los comentarios que se estaban desarrollando en el chat y Ilva Suárez decía algo que justo me conecta con lo que quiero plantear, porque ella decía: nuestra propia agenda debe comenzar por fijar en este tiempo de cambio producto de la crisis civilizatoria nuestros principios fundamentales y los términos de referencia prioritarios. Y creo que esta intervención que yo voy a hacer se conecta también y da continuidad, así como la intervención de José dio bastante continuidad a lo planteado ayer por Ramón Grossfogel, y que, bueno, no lo planeamos así, pero de repente se hacen las conexiones. Yo creo que mi intervención está también muy vinculado a algunos de los aportes que la compañera Katia Colmenares planteó el día de ayer cuando hablaba del giro pragmático. Y bueno, pues la compañera pues hizo además referencia a muchos de los aportes que nuestro compañero, amigo y maestro Juan José Bautista fue formulando en vida, y bueno, ya siendo su compañera de vida, creo que tuvo una gran capacidad de explicitar parte de estos aportes que Juanjo nos ha aportado y que fue presentando a lo largo también de las escuelas decoloniales en Venezuela. Y bueno, en ese sentido, a mí me interesaría mucho como abrir esta reflexión invitándoles e invitándolas a todas y todos que los que nos acompañan pues en esta conversación, a que pudiéramos ubicar el debate, así como lo plantea Ilva Suárez, en relación a cuáles son nuestros principios fundamentales y los términos de referencia prioritarios desde los cuales tenemos que pensar las alternativas que estamos construyendo. Y particularmente en el caso de Venezuela, tendríamos que pensar cuáles son estos principios fundamentales y términos de referencia prioritarios en el caso del socialismo bolivariano del siglo XXI. Y yo llamaría a que esta reflexión nos permitiera también regresar al origen, es decir, volver a pensar esta apuesta bolivariana que fue encabezada por el comandante Chávez, quien en su momento dijo: yo no soy yo, yo soy un pueblo. Y justamente de eso quiero hablar, porque la apuesta de las comunas, el quinto poder, que quizá en este momento, por todo el contexto, no solo de la crisis civilizatoria que hoy vivimos, sino por el contexto también de bloqueo económico, por el contexto de la pandemia, muchas veces los desafíos que se presentan son mayores. Entonces, yo invitaría, en el caso de la gente y de las compañeras y compañeros de Venezuela que nos acompañan, a que pudiéramos esta reflexión referirla de manera constante. Yo no, quizá no lo haga, pero es la invitación para que ustedes puedan hacerlo, al proyecto original, al proyecto que dio fruto, que dio sentido, que encabezó el comandante Chávez y que abrazó un pueblo entero,
para pensar hoy las apuestas y los desafíos que tenemos en la construcción de las alternativas. Y para el caso de compañeros y compañeras que nos acompañan desde América Latina y desde otras latitudes del mundo, pensar también esta reflexión a la luz de los desafíos que nos plantea las propias realidades y las propias luchas que encabezamos. Entonces voy a iniciar en espera también de que ustedes puedan, a mí no me va a dar mucho tiempo de hacerlo, pero que ustedes puedan ir jalando los hilos de esta reflexión a esta agenda de luchas de transformación social que tenemos y que pues requiere también de ser reflexionada a partir de otros, como nos decía Ylva Suárez, principios y de otros términos de referencia. Y ahí van algunas ideas que pueden ayudarnos a empezar a pensar esos otros términos de referencia. Y bueno, quiero iniciar diciendo que en un conversatorio organizado por La Tregua en el año de 2020, donde compartí la conversación junto a Romero Losaco, a José, ya nos toca, ¿verdad?, a José, muchas veces ir compartiendo los espacios, y bueno, él está presente, pero lo voy a decir, él decía que las reglas del diálogo intercultural están regidas por el principio de la modernidad. Y a mí esta idea me impactó muchísimo, a tal grado que me permito hoy retomarla como idea movilizadora e idea central para poder pensar cómo las reglas de la modernidad operan, siguen operando y pueden desmantelarse también en la construcción de alternativas de lucha, de resistencia, pero también de alternativas de política otra. Y bueno, sin duda los principios de la modernidad colonial están fundamentados en una forma de entender, hacer y relacionarnos en el mundo que imposibilita no solo estos diálogos interculturales, sino también imposibilita apuestas éticas, políticas, otras que no se fundamentan en sus principios. Y en este sentido habría que dilucidar cuál es ese principio de las reglas del juego moderno colonial. La forma, por ejemplo, en la que se enuncia desde la regla del juego moderno colonial, se sostiene en una relación particular que va a entorpecer el reconocimiento de la alteridad o del otro. Ese es un elemento central. Es decir, estas reglas del juego, que son las que operan en la lógica moderno colonial que ha configurado el sistema mundo, y no sé si me dice aquí que mi internet está inestable, entonces no sé si se logró escuchar, pero lo que estaba mencionando es que un elemento central de estas reglas del juego moderno colonial es que entorpece la posibilidad del reconocimiento de la alteridad, es decir, del reconocimiento de la otredad, del otro y de la otra. La relación que sostiene los intercambios y el tipo de enunciación dentro de este orden moderno colonial no se da entre un sujeto y otro sujeto, o entre una sujeta y otra sujeta. Es decir, no se da entre un ser y otro ser. Desde la lógica y los principios de la modernidad, la relación fundante se constituye desde y para un yo, que es un yo individual, único y egoico. Es decir, estas reglas del juego del orden moderno colonial tienen como principio la idea de un yo egoico, de un yo individual, de un yo único, el cual mira toda exterioridad como un observador frente a un ello. Es decir, ese yo egoico que es constitutivo de este orden moderno, que se constituye con este orden moderno colonial, es un yo egoico donde toda exterioridad es vista como objeto, como un ello, no como otro yo. Y ese ello es un yo cosificado en realidad. Y por eso digo que tiene conexión con lo que nos planteaba ayer Katia, cuando justamente explicitaba esta mirada constitutiva del orden moderno colonial que tiene que ver con identificar a la otredad, a la otredad como exterioridad cosificada. Ese ello es un yo cosificado, es decir, es un yo convertido en cosa. Ello es la tercera persona del pronombre personal que se refiere al sustantivo. El ello se refiere a un sustantivo, pero sin nombrarlo. Y esta es la clave, es decir, cuando yo digo ello, dejo de nombrar al otro yo para convertirlo en un ello, que sí se refiere a ese sustantivo, pero que lo cosifica. Y al nombrarlo sin que esté presente ese yo,
entonces no reconoce su existencia. Y esa es la trampa de la configuración, digamos, del orden moderno colonial, que constituye a un yo singular, a un yo egoico, que es un yo único, que plantea o que se plantea frente a una exterioridad que es cosificada, es decir, lo único existente soy yo, hay una centralidad en ese yo egoico y todo lo que está fuera de mí es una exterioridad que tiene que ser cosificada. Así que uno de los problemas del proyecto de la modernidad es que constituye el mundo de las relaciones desde un yo egoico individualizado, donde todo lo que aparece fuera de ese yo egoico individualizado es convertido en objeto. Por tanto, con quien el yo pretende dialogar o con el que yo o que, con quien el yo egoico individualizado pretende dialogar y establecer un vínculo es con objetos, con un ello que no puede ser de ninguna manera ni interlocutor válido ni un otro yo. Es ante todo una cosa, un objeto que está definido por lo que el yo cree de ese objeto. Es decir, no solamente hay un proceso de exterioridad que cosifica, sino además la posibilidad de la existencia de esa cosa está determinada por lo que el yo egoico cree de esa cosa. O sea, le otorga significado y le otorga una no existencia, ¿no? Que está basada en mi creencia, o en no en la mía, sino en la creencia del yo egoico. Por otra parte, no sé si se está escuchando bien el audio, pero el problema que enfrentamos es un problema que no es solamente de forma, sino de fondo. Pues el problema real es que el etos moderno y su horizonte de sentido tienen como matriz fundante la relación entre un yo egoico y un otro exteriorizado que es construido como un objeto de ese yo. Y esto se traduce en una racionalidad que tiene sus efectos prácticos en todos los ámbitos de la vida. Y es donde yo quiero ahí entrar. O sea, esto que yo estoy planteando en términos muy abstractos, lo quiero explicitar, no solamente se queda en la abstracción de la configuración de ese yo egoico individualizado que plantea una exterioridad cosificada, sino que se traduce en una manifestación cotidiana en todos los ámbitos de la vida. Se traduce en cómo me vinculo con los otros, pero también se traduce en cómo me vinculo con la naturaleza, porque la veo como objeto, ¿no? Pero también se traduce en términos de cómo yo hago y establezco mis diálogos o pretendidos diálogos. Pero también me habla de cómo entiendo yo el quehacer político. Y es ahí donde yo quiero ir más o menos concentrando el problema central. Porque ya veo que también ahí ya se están lanzando en el WhatsApp algunas ideas que justamente es donde yo quiero anclar. O sea, cómo esto se traduce en términos de la fuerza del poder popular, cómo se traduciría, o sea, qué tendríamos que hacer para dotar de nuevos sistema de referencia las apuestas y las alternativas que vamos construyendo desde nuestros propios países, regiones, etcétera. ¿Qué significaría romper esta ecuación del yo egoico cuando hablamos, por ejemplo, de la configuración de la comuna? Pero no, yo no me voy a detener en esto, quizá en la conversación posterior que viene con el diálogo, con las preguntas, podamos como aterrizarlo, ¿no? Entonces, la ecuación yo-ello, que es la ecuación donde hay un yo egoico frente a una exterioridad que está cosificada, que además yo la recupero del debate de un filósofo de origen judío que se llama Martin Buber, en su libro que se llama Yo y Tú. Para él, esta relación yo-ello es determinante en las formas como establecemos nuestro ser, nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro hacer en el mundo, que es lo mismo que yo decía. O sea, esta ecuación constructiva
orden moderno colonial en realidad tiene una impronta y tiene una fuerza en la forma como constituimos nuestro ser, sentir, hacer y pensar en el mundo. Y en ese sentido, también tiene una impronta y una deriva en nuestras prácticas ético-políticas, porque están regidas por las reglas de este ethos moderno colonial que deja fuera, que no deja fuera más bien esta relación fundante que es la relación yo-ello. Y aquí hay dos elementos que para mí son muy relevantes que me gustaría poner sobre la mesa. Por un lado, el primer elemento es que lo exterior a mí, o sea, la exterioridad, siempre es mirada como algo que no solo me es ajeno, sino que es constitutivo de una cosa, que es constituido como una cosa objeto. Entonces, por un lado, no solo es ajeno a mí, o sea, hay un distanciamiento, por lo tanto hay un principio de no interconexión, por lo tanto yo puedo explotar los recursos naturales y reexplotar la tierra, el agua y el aire y no voy a sentirme afectada porque hay esencialmente un principio de desconexión de algo que no es solo ajeno a mí, sino además que es una cosa que puede ser utilizada por mis propios criterios. Si el yo egoico que se constituye con este orden moderno colonial, constituye a la otredad como objeto, la única razón válida de ese yo egoico, es la de ese yo egoico. Por eso el principio de individualidad es un principio que rige la ley, que rige el quehacer político desde esta mirada moderno colonial. Es decir, el ciudadano, la ciudadana y el principio de la democracia liberal se constituye bajo la idea de un yo egoico que puede hacer lo que quiere, que es libre de hacer lo que quiere en función de ciertos criterios que están constituidos a la luz de ese yo egoico. Aquí yo el tema de la libertad y la autonomía creo que la tendríamos que pasar por el rasero de una revisión otra. ¿Qué significa la libertad y la autonomía realmente cuando queremos romper con estas ecuaciones que son fundantes de la lógica moderno-colonial? No voy a atrasar más elementos porque quiero avanzar un poco para ver cómo podemos hacer los trazos de otros sistemas de referencia y de otras formas de agencia política, o sea, de ética política, que también se traduce en agencia política, que nos permite entender, por ejemplo, el proyecto de la comuna o el proyecto del poder popular, ¿no? Pero si nosotros seguimos pensando el proyecto de la comuna y el proyecto del poder popular desde las reglas del juego moderno colonial, nos vamos a enfrentar a diferentes dificultades y eso es lo que me interesa que podamos registrar. Lo mismo pasa con las ideas de las democracias populares, por ejemplo, que tienen un límite, porque el límite llega o topa en el momento en que tenemos que desestructurar esta ecuación fundante del sistema moderno colonial. Cuando pretendemos hacer un ejercicio de reconocimiento comunicativo, por ejemplo, desde esa relación yo-ello, es decir, del yo frente a un objeto, nos enfrentamos a un principio de imposibilidad dialógica, pues el otro se convierte en una cosa que tiene que ser depositaria de mi razón, de mi intención y de mi acción. Así que ahí no hay posibilidad de diálogo. Si nosotros lo llevamos esto al debate de lo político, entonces, en la relación yo-ello, ese ello, esa exterioridad a mí, esa otredad convertida en cosa, no tiene capacidad de agencia política, solo tiene capacidad de mandar, de obedecer el mandato, perdón. Y de ahí las lógicas clásicas de poder como en la relación mando-obediencia. A diferencia de lo postulado con anterioridad, desde la perspectiva de Martin Buber, de este filósofo de origen judío, místico también, el yo no puede reconocerse y existir sin otro yo. Él dice, no puede haber un yo si no existen otros yos. A esos otros yo les llama no yos. Es decir, él propone la ecuación yo-tú, que significaría el yo frente a un no yo, que es un tú. Por tanto, el yo-ello, dice Buber, solo representa una actitud orientadora a partir de lo conocido. Es decir, Buber no desconoce la relación de yo-ello y dice que es una
relación orientadora. Sin embargo, yo difiero de este postulado cuando hablamos del horizonte de sentido moderno colonial, pues la configuración del yo-ello colonial no nos habla de una ruta orientadora, sino de un camino de dominación que antepone la anulación del otro como precondición para el establecimiento de un camino que guía hacia lo conocido. Va de nuevo. Es decir, para pensar la relación yo-ello desde el debate descolonial, no lo podemos pensar como una ruta orientadora hacia lo conocido, es decir, como una ruta de referencia, porque el problema es que esta ecuación yo-ello lo que hace es que es el camino de dominación que va a anteponer o va a partir de la idea de la anulación del otro, de la negación del otro, por eso el indio, la india, el negro, la negra, el mestizo, la mestiza, no son constituidos como sujetos plenos. Hay un principio de negación del otro que es una precondición para el camino de lo conocido. El acto de la dominación se convierte en el acto de la posibilidad del conocer desde ese yo egoico. El acto de la dominación es el único acto de posibilidad de existencia para el yo egoico. Es decir, el yo-ello moderno se configura bajo la base de patrones de dominación colonial que, como diría Nelson Maldonado Torres, contienen una no ética de la guerra, que garantiza el exterminio y la anulación de lo desconocido, es decir, de la otredad y de la alteridad. El otro tiene que ser negado para garantizar mi lugar de poder y mi lugar de existencia, que no es existencia, sino sobrevivencia. Estoy siendo abstracta, pero denme chancecito para dar el paso siguiente, donde quiero aterrizar este debate en relación al problema de la ética política. Y bueno, de ahí que la posibilidad, por ejemplo, de un diálogo real, pues es absolutamente nulo desde esta ecuación yo-ello, o la posibilidad de un intercambio real es nula, dado que el principio de exterminio impregna al sentido de esta ecuación moderno-colonial, que es la ecuación fundante de las reglas del orden moderno-colonial. Digamos que muchas veces nuestras prácticas políticas están trazadas por las mejores intenciones, y creo que en el WhatsApp del Facebook ya se está desarrollando parte de la discusión. A mí me encanta esto porque son diálogos paralelos, o sea, uno va haciendo el planteamiento en el Zoom y en el Facebook Live, o sea, van cachando el debate y lo van llevando por otros caminos, pero esa es justo la idea. Mi idea era que este debate, que de repente es muy abstracto, pueda darse en esta otra ruta que ya se está desarrollando en el WATS, que tiene que ver con justamente cómo esto, estas reglas del juego colonial que se trazan a la luz de esta ecuación, tienen efectos sobre las prácticas políticas emancipatorias, liberadoras, descoloniales que nosotros y nosotras construimos desde nuestras propias regiones y de nuestras propias realidades. Aquí el desafío es fuerte porque puede haber, como decía, en nuestras prácticas políticas, las mejores intenciones de cambiar las formas para garantizar que los intercambios sean realmente más horizontales. Pero el problema es que perdemos de vista el telón de fondo. Es decir, en las asambleas, en las reuniones, en los conversatorios, entonces estos espacios de acción política que van generando alternativas, que pueden ser institucionales o no, se suele proponer, por ejemplo, que para garantizar una práctica realmente horizontal se establezcan tiempos iguales de intervención entre los y las participantes, o que se sometan a votación todo lo que en el espacio-tiempo se proponga, pero nos quedamos en el nivel de la forma y no desestructuramos la relación fundante que esa práctica política ofrece. Pues el problema es que se sigue construyendo bajo la lógica del yo-ello. Es decir, cuando nosotros hacemos estas prácticas donde intentamos generar procesos de horizontalidad, nos quedamos en la forma, o sea, logramos en ese ámbito tener mucha eficacia, porque logramos que efectivamente la gente participe con el mismo tiempo de disponibilidad, que haya cierta horizontalidad en la forma, pero sigue habiendo un principio del yo-ello. ¿Por qué del yo-ello? Porque seguimos hablando desde un principio de individualidad,
desde un principio de un yo que está pensando sobre sus propios criterios de racionalidad, porque no está pensando desde una lógica colectiva necesariamente. Aunque muchas veces decimos, no, si estoy pensando en la colectividad, estoy pensando desde lo que yo creo que es mejor para los otros. Y ahí sigue habiendo una lógica donde la relación yo-ello no se ha logrado desestructurar. En estos contextos, los desafíos para realizar una práctica ético-política realmente que desestructure estas reglas del juego moderno colonial, pues no es menor. Y en ese sentido tenemos que ser honestos y honestas y darnos cuenta que el problema sustantivo es el relativo a cómo se estructura el orden fundante del sistema moderno colonial, es decir, la relación entre ese yo egoico y su ello, que en última instancia es la alteridad, que puede ser una cultura, una persona cosificada, avasallada por la desigualdad jerarquizada que produce la realidad moderno colonial. Pero aquí lo interesante es que estas apuestas políticas otras, estas alternativas políticas, tienen como desafío desestructurar la regla de realización de los fundamentos del proyecto moderno colonial. Para el caso de Venezuela, se nos abren realmente muchas posibilidades de hacer caminos donde podamos, por un lado, reconocer las formas como operan esos fundamentos modernos coloniales y sus reglas. Y yo creo que en Venezuela hay mucho que decir. A ustedes les ha tocado ir deshilando e hilando al mismo tiempo que se van haciendo todos estos intentos de deshilar estas reglas del juego, están intentando hacer bordados e hilajes sobre alternativas que estructuren otros referentes de acción política. Y en medio de eso, a veces se nos cruzan los hilos, a veces se nos olvida la propuesta inicial, y este es un llamado a volver al origen. Cuando Chávez dice, yo no soy yo, soy un pueblo, está dando la clave. Y tenemos que volver a ese espíritu que cobija el proyecto bolivariano y que de verdad tiene mucho que aportar, pero que sin duda en el trazado más fino nos vamos a encontrar con muchísimas dificultades, porque hay que desmontar esa ecuación que forma parte del proyecto moderno colonial y que está impreso en todos los ámbitos de la vida, tanto en la subjetividad como en la manifestación toda de esa vida que no termina siendo vida. Las formas como operan esos fundamentos moderno coloniales y sus reglas sin duda tienen que ser desmantelados, porque necesitamos empezar a construir otros sistemas de referencia y necesitamos entender que hay múltiples procesos que se cruzan en ese legado colonial imperial que opera en las formas de conocimiento, de acción política, de organización social, de subjetividad y en general de nuestra existencia. Y en este sentido, el debate descolonial puede ser una de las rutas que nos permitan llegar a ese raigambre y empezar a desanudarlo. Ahora bien, el nudo gordiano, Alejandro Magno solo lo cortó con la espada, no se puso a deshilarlo, pero bueno, habrá que ver en qué momento podemos hacer el corte radical para seguir adelante. Una de las trampas de la modernidad colonial es que configura dualismos que hacen que produzcamos modelos binarios jerarquizados, enmascarados de neutralidad, de universalidad. Y esto tiene una expresión tanto en el ámbito ontológico como en el ámbito epistémico del humano. Yo no me voy a adentrar demasiado en eso. Creo que ayer Katia hizo un trabajo magistral cuando hablaba de hacer el giro pragmático al giro pragmático. A mí me interesa más que lo podamos pensar en términos de las prácticas políticas, en los activismos y en nuestra vida de esta agencia política. Y entonces vale preguntar cómo podemos romper con el binarismo del yo-ello del proyecto moderno colonial. La ecuación yo-ello, constituida desde el binarismo moderno colonial, debe ser desestructurada para dar paso a otras formas de conexión e interacción que posibiliten la configuración de verdaderos procesos coloniales alternativos y realistas. Proyectos como el del socialismo del siglo, el proyecto del socialismo bolivariano del siglo XXI, digamos que requieren de hacer efectivo también el acto descolonial. Y esto significa atrevernos
a vivir la experiencia de ser filtrados por los otros. Y aquí voy a hacer un giro porque lo que obviamente pensaríamos es desestructurar la ecuación yo-ello poniendo una ecuación yo-yo o yo-tú. Y ahí está la otra trampa en la que caemos fácilmente. Voy a avanzar y les voy a plantear por qué sustituir la ecuación yo-ello por la ecuación yo-tú o yo-no-yo no es tampoco una opción, porque seguimos manteniendo el binarismo moderno-colonial, aunque le pongamos otro yo, ¿no? Que es además la apuesta de las democracias democráticas, el yo-yo, ¿no? Es necesario, no solo es necesario dejar de convertir al otro en un ello, a la otra en un ello, es indispensable que esa exterioridad se convierta en mí. Es decir, romper también la lógica de que existe una interioridad y frente a ese yo que es interior, que me representa interiormente, hay una exterioridad. Es decir, ese otro, esa alteridad tiene que ser parte de mí. Es decir, la otredad se hace común a mí a pesar de que en primera instancia aparezca como algo que es una mera exterioridad. Y justamente en el proceso descolonial nos hacemos comunes unos a otros, unas a otras. Pues dejo de recrear el proceso de cosificación de la alteridad, ese es el primer punto. Y en cambio, produzco el acto de la revelación. Y aquí es donde se rompe la otra ecuación, que es la ecuación yo-yo, o yo-tú como alternativa a la ecuación yo-ello. No sé si me están siguiendo, espero que sí, y no esté muy abstracta el día de hoy, pero esto tiene que ver justamente con cómo vamos configurando nuestras nociones de poder. Entonces, ahí la revelación, en la revelación es cuando yo me hago como un al otro, a la otra. Ese otro se me revela y ese otro ya no puede ser entendido como un ello o como un objeto, ni tampoco como un yo. Es decir, como un yo egoico individual. Ese encuentro que es verdaderamente dialógico, hay un acto de revelación donde el otro se me revela, se me abre lo desconocido, yo me abro a lo desconocido, se me abre lo desconocido y al revelarse ante mí esa alteridad deja de ser desconocida para volverse. Colectivas, incluso nuestras familias, hay otra dimensión que nos puede llevar a una acción política, pero a una acción de existencia otra. Es decir, cuando yo me encuentro verdaderamente en esta posibilidad de abrirme a lo desconocido y al revelarse ante mí la alteridad que deja de ser desconocida y se convierte o se vuelve en parte de mí, el yo-yo o yo-tú del que nos habla Martin Buber, al final tendrá que convertirse en un nosotros para romper la dicotomía que está presente tanto en el yo-ello como en el yo-tú. Está de más decir que cuando hacemos estos procesos dialógicos, estos procesos de revelación, el otro, la otra se me revela, entonces ya no estoy en el lugar del yo egoico, del mí. Se mantiene ya no el yo egoico como única razón y horizonte de sentido para mi mundo. En este punto, el acto de revelación del otro, de la otra, que nos hace comunes, figura un nosotros que abre el terreno para la configuración de la comunidad. Y esto es lo que Chávez planteaba cuando decía, yo no soy yo, yo soy un pueblo. Esto que estoy narrando, esto que estoy explicando se concreta en esa frase, yo ya no soy yo, yo soy un pueblo, yo soy la capacidad de convertirme en comunidad, yo soy en la capacidad de que se me revele la alteridad y que yo me revele ante la otra, ante el otro. La comunidad no solo se hace posible en el nosotros, pues este se convierte en un principio movilizador del acto de revelación hacia la realización de lo común. Esta es la clave del proyecto descolonizador. Como sabemos, el colonialismo, el proceso del colonialismo desde 1492 dio origen a patrones de dominación colonial que tienen un continuum
en muchos de los ámbitos de nuestra vida cotidiana y de nuestras vidas políticas. Sin embargo, y a pesar de 500 años de imposición moderno-colonial, lo cierto es que en algunas prácticas siguen existiendo rastros de vínculos que están asociados a la relación del yo-tú también, o incluso a la vinculación del nosotros. Quizá lo que ha planteado hasta ahora parece, como les decía hace rato, demasiado abstracto y es difícil verlo en formas prácticas, pero Carlos Lenkersdorf, que fue un lingüista de origen alemán que vivió durante muchos años en México y muchos de esos años con comunidades tojolabales, nos ofrece un trabajo que se llama Lenguas y Diálogo Intercultural y es un magnífico ejemplo a partir del análisis del lenguaje de los indígenas tojolabales del sureste mexicano, de cómo, por ejemplo, en el lenguaje tojolabal no existe el yo como ejecutante único y unidireccional de la acción dentro de una oración. A diferencia de la forma gramatical del español, donde hay un sujeto que es el yo y es el único ejecutante de la acción, es decir, el único que tiene verbo, ¿no? Lenkersdorf refiere, y cito, la estructura de una frase en español es piramidal o vertical. En la cúspide está el sujeto desde el cual baja la acción de modo unidireccional hacia el objeto en la base, subordinado al sujeto. Cierro cita, es de Carlos Lenkersdorf del 2003. La forma como nosotros estructuramos nuestras oraciones en español, y esto ya lo había planteado en alguna otra escuela de colonial, pero vuelvo a ese ejemplo. Parece que habla de cómo sí existen otras formas de entendimiento, con otras formas de referencia, con otras formas de juego, de reglas del juego, que articulan sentidos de comunidad y que forman, y que, digamos, manifiestan formas de vida diferente. Porque en el español hay una forma gramatical que es la forma del yo-ello. Hay un sujeto que es el único capaz de tener acción, o sea, tiene un verbo, y el predicado es el objeto de la acción de ese sujeto que es central. A diferencia de la estructura gramatical del español, en la lengua tojolabal hay una forma intersubjetiva, ya que no existe el predicado como objeto de la acción del sujeto, o sea, del yo, sino dos sujetos en acción. Y entonces no existe un verbo, existe una interacción, un acto de intersubjetivo. Y Lenkersdorf pone como ejemplo la frase Kala Aguabi, no sé si se pronuncia así, pero le escribe como Kala Aguabi, que llevada al español sería, si nosotros hacemos la traducción, sería yo dije. Pero si se traduce desde la lógica gramatical del tojolabal, entonces tendría que traducirse como yo dije, tú escuchaste. Uh-huh. O sea, hay un acto dialógico. Y aún así hay un yo tú, ¿no? Porque yo dije, tú escuchaste, pero es más complejo la configuración del nosotros. En el tojolabal no existe el predicado, existen dos sujetos en interacción. Por eso el tojolabal es muy difícil de traducir al español, porque cuando se dice yo dije, no solamente está ejerciendo el acto el yo enunciante, sino también el otro, la otra sujeta, que ejerce un acto y una participación en esa interacción a través de la escucha. Si nosotros entendemos que la acción de decir no solo está interviniendo el sujeto, como sería en el español, hablante, sino también su alteridad, entonces nos daríamos cuenta que no podemos hablar de un yo egoico. Carlos Lenkersdorf hace referencia a dos sujetos, a un yo y un tú, con sus verbos correspondientes, y a una acción que es, intersubjetiva. Yo voy un poquito más allá y planteo no solamente la idea del yo-tú, insisto, sino la idea del nosotros. El yo egoico, porque acaban, yo voy viendo un poco, voy siguiendo el diálogo que llevan en el Facebook, y aquí, por ejemplo, Hans Landa dice, si el yo egoico se revela mayormente dentro del sistema comunal. Es muy interesante porque justo podríamos nosotros hacer de los procesos comunales una ruptura con el yo-ello, pero mantener el yo-tú. Es decir, el otro sigue siendo un yo, que sí reconozco, pero sigue siendo un yo individual.
lo que yo estoy planteando es qué significaría en la apuesta comunal construir un nosotros y trascender esta lógica binaria de la cual incluso el yo-tú forma parte. Uh-huh. O sea, el yo-tú ya rompe de alguna manera con el yo-ello, pero de todas maneras sigue siendo una lógica binaria. ¿Qué significa ir más allá de las lógicas binarias y empezar a configurar como sistema de referencia el principio del nosotros? Y aquí voy a avanzar en esta idea del yo-tú. Por ejemplo, en la lengua tojolabal no hay manera de enunciar el yo como un sujeto autónomo o egocéntrico. Lo que existe es una enunciación desde un nosotros que instituye a la comunidad. Pero las implicaciones de esa manera de enunciación no se quedan en el ámbito del lenguaje. Solo pongo el ámbito del lenguaje para mostrar cómo se expresa en el lenguaje. La concepción del nosotros atraviesa por las formas de estar, ser, sentir y hacer en el mundo de la colectividad que nos ha hecho comunes. La experiencia de la comuna me parece potente, me parece súper potente, porque tiene como potencialidad la posibilidad de la construcción del nosotros. Y en la construcción del nosotros no significa que vamos a anular el... Ojo, significa que vamos a permitir la revelación de un yo que no es egoico, sino que es un yo interconectado. Es un yo que se reconoce que no es autónomo y que no es individual, sino que es un yo en interconexión que configura lo colectivo. Creo que me queda poco tiempo, entonces voy a ir cerrando, pero yo hace tiempo le escuché a Carlos Lenkersdorf en un foro que organizamos cuando iniciaba la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur en el estado de Guerrero, que fue una universidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes de esa entidad, que era autónoma en el sentido que no recibía apoyo del estado, y que fue construida, diseñada, pensada, creada, cooperada por las comunidades de las regiones de este estado. Y él, Carlos Lenkersdorf, dio una conferencia cuando hacíamos foros inaugurales, y él decía que había vivido la experiencia en dos localidades de Chiapas, en donde se dio un caso en la que un chico de una comunidad se robó la vaca de una persona de una comunidad vecina. Y la gente de la comunidad donde el joven se robó la vaca fue a reclamar, pues, el robo, ¿no? Pero no se dirigieron directamente con el chico que robó la vaca, fueron con la comunidad de la que era parte, pues la acción del muchacho no fue concebida como un acto individual. En estas comunidades no se percibe al yo como un sujeto aislado y autónomo. Es parte de una colectividad, es decir, es parte de un todo común, de una común unidad, y la comunidad es parte de la persona. Por tanto, ese todo se hace responsable de sus partes, y sus partes tienen que hacerse responsables de sí mismas, que a la vez significa hacerse responsables del colectivo. La forma de resolución del conflicto, por supuesto, no pasó por los mecanismos que tienen nada que ver con la justicia punitiva, o sea, con la justicia que ve al individuo como un yo egoico, pues la impartición de justicia en estas comunidades muchas veces se configura con base en esta propia relación fundante, que no es la relación yo-ello. Es decir, se fundan en una relación intersubjetiva y dialógica que hace, por ejemplo, que una comunidad no vaya a reclamar al individuo, sino vaya a pedir a la otra comunidad hacerse cargo de una parte de sus miembros que es parte de su todo. La comunidad tuvo que dar respuesta de la acción de uno de los individuos de su comunidad, y no lo hizo de manera individual. Esto traza justamente la idea del nosotros. Yo me pregunto, ¿cómo estamos haciendo? Y yo me incluyo, aunque yo sé que no estoy, pero estoy de corazón. ¿Cómo estamos haciendo la apuesta dialógica, la apuesta intersubjetiva de nosotros en la comuna? ¿Cómo estamos pensando la comuna? ¿Estamos desestructurando las reglas del juego moderno colonial, o estamos simplemente sustituyendo el yo-ello por el yo-tú, que ya es un paso importante, pero que no es un paso suficiente? Uh-huh. En México hay toda una tendencia filosófica indígena que se denomina la filosofía nosótrica, que son justamente intelectuales indígenas, muchos de ellos y ellas de Chiapas, que justo recuperan los fundamentos de proyectos civilizatorios cuyas relaciones fundantes rompen con la ecuación yo-ello.
Sin duda, tenemos desafíos cuando se trata de alternativas ético-políticas que se desligan o que pretenden desligarse del proyecto moderno colonial. Pero sobre todo, cuando la apuesta es construir un mundo mejor para todos y todas, un mundo que nos permita vivir dignamente. Y la palabra dignidad, etimológicamente, viene del merecer. O sea, un mundo donde todos y todas seamos merecedoras y merecedores de la vida. Quizá reflexionar sobre la posibilidad de agrietar la relación fundante moderno-colonial que hasta ahora ha dado sentido a todo este orden de dominación puede ser el punto de partida para nuestras apuestas políticas y sobre todo para la posibilidad de sentirnos y ser merecedores y merecedoras de la vida. Yo ahí lo dejo. Creo que el diálogo que se está generando en el WhatsApp es más rico del diálogo que puedo generar yo desde esta tribuna. Y entonces, enhorabuena, ojalá que podamos seguir conversando. Gracias, Karina, por tu participación. Y bueno, sí, ya cerrando un poco el espacio del encuentro del día de hoy, vamos a hacer una pequeña síntesis de estas presentaciones e inmediatamente vamos a pasar ese debate, parte también de lo que nos permite la virtualidad y el tema en cuestión, además, el que nos llama este sexto encuentro, ¿no? Parte de encontrarnos por estas vías en el marco del contexto de pandemia mundial en el que estamos, también nos permite otras posibilidades como abrir estos debates a través de estas herramientas que, como tú dices, pues se amplía muchísimo más e incluso más de lo que quizás estos espacios en tiempo nos permite profundizar, ¿no? En ese sentido vamos a rescatar parte de las preguntas que se han venido generando, pero sabemos que hay muchas otras y un debate allí muy interesante que, pues lamentablemente no vamos a poder exponer en este espacio, pero que siempre queda sobre la mesa y todos nos llevamos todas esas inquietudes y planteamientos que sin duda son enriquecedoras para todos y todos los que estamos aquí participando en este espacio. Muchísimas gracias a José Romero Lozaco por su participación, quien nos habló del feudalismo planetario, problematizándonos sobre si el feudalismo es un sistema mundial, si nos encontramos en esta cuarta crisis mundial donde la cristiandad secular necesita esa mirada descolonial y, digamos, nos abre este panorama, esta encrucijada que nos lleva a cuestionarnos precisamente cómo esa cristiandad acompaña a este sistema moderno. Gracias, Karina, por tu participación tan también enriquecedora y además ese llamado a volver a pensarnos esta apuesta en común, volver a pensarnos lo que es todo el proceso bolivariano en Venezuela, haciendo especial además alusión a todos estos desafíos que sin duda nos siguen acompañando y a todas estas necesidades de desestructurar estas reglas que aún en los procesos, digamos, más revolucionarios pueden seguirse replicando. Es un repensar, una revisión permanente, y es precisamente, como tú lo dices, el debate descolonial, una de esas vías para romper esas formas, esas reglas, ese binarismo moderno-colonial, y esa acción de cuestionar y construir desde estas alternativas nos lleva entonces a construir estas nuevas formas de intersubjetivas, dialógicas, a partir de algunos referentes que muy bien tú nos traes acá, y que nos lleva también a pensarnos esas alternativas éticas y políticas que nos permitan precisamente ese mundo y esa vida digna que merecemos, ¿no? Vamos a dar paso a las preguntas para el compañero José. Como les decíamos, son muchas las preguntas, mucha la interacción. Esperamos recoger acá una síntesis de lo que se viene debatiendo por este grupo y les invitamos, por supuesto, a que no dejen de interactuar por esas vías y acompañarnos por esas vías durante estos espacios. La compañera Ana Márquez nos pregunta, te pregunta, José, ¿cuál es el teorizó y analizó la historia y las estructuras de la economía mundo capitalista?
cómo insertar y ampliar su discurso desde lo interseccional. Esa pregunta la hace la compañera Ana Márquez para José. Tenemos una siguiente pregunta para José que nos hace el compañero Enrique Noel. Él pregunta, ¿cómo se explica en el marco de la crisis de la cristiandad el auge político de las extremas derechas religiosas en América Latina y en Estados Unidos? La compañera Silvia Fernández, también para José, nos comenta, hay diversos comentarios sobre la diferencia entre la espiritualidad y la religión. ¿Podrías darnos una definición de cada una y su concreción en la actualidad? Y por último, igualmente para el compañero José, la compañera Luz Marina Toro nos pregunta, ¿qué de común pueden tener esas crisis civilizatorias pasadas con la actual crisis que se vive? ¿Qué debemos y hacer diferente? De José, José, si tienes en algún momento... Pero se sigue transmitiendo por Facebook. Sí, voy a responder mientras se conecta para... De las cosas que yo rescato de la antropología es los trabajos de Marshall Salins, cuando el texto clásico de coyunturales. Solemos ver cómo se expresa de manera más pura o más profunda de la formación social. Él habla de la cultura o de la sociedad, pero diría de la formación social, que nos atañe. Y para mí justamente el auge de la extrema derecha pasa justamente por, viene justamente de esta crisis. Es síntoma de esta crisis, por dos cosas. Primero, porque, como dice Aimé Césaire, mientras Europa permitió los desastres en las colonias, los desastres que ella misma perpetraba en la colonia, alimentaba su monstruo interno. Entonces, las extremas derechas hoy en el norte global y sus expresiones también, sus subsidiarias en el sur global, son en parte responsabilidad de una izquierda que les da licencia. Muchas veces sin saberlo, otras veces muy consciente de ello, pero que les da licencia para hacer lo que hacen. Que hacen la vista gorda a los desastres que las extremas derechas locales del sur global realizan en pro de los intereses de las metrópolis. Voy a citar un ejemplo en el caso del Reino de España. Hace unos dos años, sí, hará dos años, justo cuando Guaidó hizo el ridículo autoproclamándose presidente, se dio un debate en el Parlamento español en torno a si el gobierno de España debía reconocer o no a Guaidó. Ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Cómo qué sucedió en su momento y en lo que ha derivado. Lo que quiero resaltar es cuáles fueron los términos de ese debate y cómo la izquierda participó de ese debate. Y en particular
izquierda que representa Podemos, ¿no? Que se vende como de izquierda a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Y recuerdo una entrevista hecha a Rafa Mayoral, que es uno de los diputados de Podemos en el Congreso, que frente a la pregunta que siempre le hacen a cualquier militante de Podemos que va a los medios de comunicación, que está que aparece Venezuela en la palestra de los medios, siempre son interpelados con el tema Venezuela y, por supuesto, le tocó responder frente al caso Guaidó. Y la propuesta o el planteamiento de Rafael Mayoral fue básicamente que el gobierno de España debería atender a dos cosas. La primera, que hay un gran número de connacionales españoles en Venezuela que, a los cuales hay que atender y cuidar. Diciendo como, bueno, no decía abiertamente, no reconozcan a Guaidó, pero decía el presidente en efectivo, el presidente que toma decisiones, que ejecuta, etcétera, es el presidente Nicolás Maduro, y en aras de garantizar los intereses de nuestros connacionales en Venezuela, pues la política exterior debería ser consecuente con esos intereses. Y la segunda razón es porque en Venezuela hay empresas españolas y el gobierno de España debe garantizar los intereses de las empresas españolas en Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque Podemos emerge en la cultura de la crisis del 2008 en España teniendo entre sus lemas una crítica profunda a las empresas que se aglutinan en torno al llamado IBEX 25, ¿no? A la bolsa española, en la cual están muchas de las empresas que tienen intereses, no solo en Venezuela, sino en América Latina. Con lo cual, Rafa Mayoral lo que está diciendo en cuatro platos es: nosotros tenemos que velar por los intereses de las empresas del IBEX en América Latina, en este caso particular en Venezuela, aunque luchemos contra ellas y contra sus intereses en el Reino de España. Las empresas del IBEX pueden hacer los desastres que hacen en América Latina, porque hay que salvaguardar sus intereses en el extranjero. Pero la población española hay que salvaguardarla de los desastres que hacen estas empresas. Es básicamente la lógica que denuncia Inés Cecer en su discurso al colonialismo. Izquierda, que cuando los desastres coloniales o los despojos coloniales ocurren en los territorios coloniales, en el territorio periférico, o en este caso en las antiguas colonias administrativas al menos, pues simplemente miramos a un lado, porque hay que defender los intereses de la metrópolis. Pero cuando esas mismas empresas traen y operan con esas lógicas en el territorio de las metrópolis, esas lógicas hay que denunciar. Eso hay meses se lo explicaba de una manera maravillosa, ¿no? Y es que una civilización que permite que ocurran desastres en las colonias está alimentando su Hitler interno, y que aparece justamente de tanto alimentar a Hitler en colonias en la periferia. Así que el auge de la extrema derecha no es extraño, es todo lo contrario. Es resultado justamente de la crisis y de la forma en la que ciertas izquierdas, el norte global y, como digo, de sus concesionarios periféricos, administran la relación colonial de las antiguas metrópolis con sus antiguas colonias. El racismo de Vox en España o Donald Trump no son muestras justamente de esta crisis en la que nos encontramos. Por otro lado, la diferencia entre espiritualidad y religión. Y aquí entramos en una un poco más compleja, o por lo menos que me es más complejo de explicar. Primero, porque la palabra religión ya es un problema en sí. La palabra espiritualidad también, pero la palabra religión, empiezo por la palabra religión, ya es un problema en sí, porque tal como ha mostrado Prado en sus genealogías del monoteísmo,
la noción de religión solo es aplicable a la experiencia de la cristiandad. Fuera de la cristiandad no hay religión. Entonces, es decir, que el judaísmo es una religión, que el islam es una religión, que el culto a María Diosa es una religión, que la santería es una religión, es colonizar otras prácticas y otras formas de estar en el mundo, porque además el concepto de religión se utiliza como una categoría de clasificación, donde en el top está la cristiandad como religión racional, y a partir de ahí se van clasificando. Y además toda una terminología. Figuran. Experiencia de humanidad. De hecho, la palabra religión en su etimología original no tiene nada que ver Recording in progress. Con creencias, no tiene nada que ver con qué crees tú. En el siglo XXI le preguntamos a alguien cuál es su religión, es preguntar en qué crees. Si bien la palabra religión viene de religio, después ahí, no voy a, les invito a leer el libro, no voy a hacer la explicación, que además él hace mucho mejor que yo, pero la palabra religio, en su significado original, era algo así, que viene del latín, del mundo romano, como que aquello que te conmueve. Preguntarle a alguien por cuál es tu religión es preguntar qué es lo que te conmueve. Bien, es una pregunta muy distinta a preguntar qué creencia tienes. Es lo que te conmueve, te pone directamente en el mundo. ¿Qué crees? Te lleva a un plano de lo abstracto, ¿no? Está fuera del mundo. Con respecto a la espiritualidad, hay un, yo no recuerdo la referencia, pero hay un relato etnográfico de principios del siglo XX, donde un sacerdote de una comunidad en el, si mal no recuerdo, era en Madagascar, no recuerdo ahora la referencia exacta, después de años de estar llevando el evangelio, le pregunta a un miembro de la comunidad a que se encuentra, que luego de tantos años, cómo se siente él al de haber recibido el espíritu, de haber conocido al espíritu. La respuesta que le da esta persona, usualmente en la comunidad se llama el nativo, es: el espíritu ya lo conocía. Lo que ustedes nos trajeron fue el cuerpo. En el sentido justamente de esta dualidad entre cuerpo y mente, que es fundante del epistemológico moderna, pero que está por detrás, atravesada de la separación entre espíritu y entre idea y materia, entre espíritu y cuerpo, en la cristiandad euro-occidental, o la cristiandad del extremo occidente. Entonces, entre espiritualidad y religión, yo prefiero usar ninguna, prefiero usar cosmogonía, que implica un sistema a partir del cual nos explicamos la realidad y vivimos la realidad. Nos abrimos al mundo. La cristiandad es una cosmogonía dualista, se seculariza con Descartes, por ejemplo, el caso del islam es una
epistemología, donde la realidad, día como totalidad, tiene otra concepción, usa una palabra que es el tawhid, que implica, que se entiende como una totalidad indivisible, no es posible hacer esa partición que hace la racionalidad occidental. Eso con respecto a la relación entre espiritualidad y religión, recalcando que hay que mirar con detalle los argumentos que viene planteando Prado en torno a que la noción de religión solo es aplicable a la experiencia teológica de la cristiandad. No hay religión más allá que el mundo de la cristiandad, porque incluso esta noción de religión que usamos el día de hoy, esto de qué es lo que uno cree, o sea, que se entiende en aquello lo que uno cree, es necesaria para la pretensión de secularización. Como dice Ramón Grofo, que la religión casi se convierte en algo que solo hacemos los domingos, no en algo que constituye nuestra experiencia de humano. Y ahí entonces vuelvo al tema de la civilización que reúne. Porque la civilización es una experiencia, una manera de experienciar. Una civilización es una manera de experienciar la humanidad. Lo que hace Occidente es, inventando la religión, producir una experiencia de realidad que pretende ser secular y que oculta los componentes cosmogónicos, problemáticos y de muerte que constituyen a esa experiencia de humanidad. Tal como nos ha venido enseñando el maestro Juan José Bautista. Sobre Oliver José, Rocks. Ajá. Disculpa, tenemos un ruido que creo que se debe a uno de los cables. Eso. Sí, es que me estoy acercando. Muchas gracias. Si puedo hacer una Me estoy acercando el. Vale. Perfecto. Si quieres, haces una síntesis de tu cierre y continúas con la idea. Vale, sí, bueno, repito, con el tema de la religión, básicamente que la noción de religión entendida modernamente como aquello en lo que se cree, solo es aplicable a la experiencia occidental. Tomaría mucho más tiempo explicar, razones para ello, pero solo decir que la religión, esta noción moderna de religión, aparece gracias a la pretensión de secularismo. La hace posible porque justamente el pensar que hay algo llamado, que hay un hecho social llamado religión, es lo que hace posible apartarlo analíticamente, y como te citaba a Grofogel, cuando Ramón Grofogel dice, y la religión se convierte en algo que solo hacemos los domingos, y no se mira en qué medida... de lo que estamos hablando son, como decía, de cosmogonías que implican formas de experienciar la humanidad. Con respecto a, y esta es la última pregunta, con respecto a Oliver Cox, Wallerstein, la noción de interseccionalidad, etc., primero incluiría en la gama de autores que nombraba Ana Márquez, a Cedric Robinson, que es fundamental para comprender que el capitalismo es una radicalización del feudalismo, no su negación. Y por otro lado, entonces, no sé si tanto desde Oliver Cox y más desde cómo lo recoge Wallerstein, ¿no? Pero la idea de intersección, que además... emerge del feminismo negro, no es ni producto de Oliver Cox ni de Wallerstein, como podemos entenderla o la manera en la que la he podido entender yo, implica justamente comprender cómo opera esta experiencia de humanidad, es decir, la experiencia de humanidad en la que nos atraviesa históricamente la modernidad deshumanizándonos, nos deshumaniza en múltiples aspectos de manera simultánea, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de lo problemático que puede ser la forma en la que se está entendiendo la interseccionalidad actualmente, y tiene que ver con, y a propósito de que hoy justamente se está haciendo la presentación
de un libro en el que tuvimos la posibilidad de participar sobre la figura de Maradona, Maradona, mito plebeyo, y es toda la discusión que se dio el año pasado en torno a la figura de Maradona, ¿no? Y cómo un cierto feminismo salió a desmontar, a desmantelar a Maradona por misógino, por patriarcal, etcétera, etcétera. Y allí creo que la mejor definición de interseccionalidad aparece en el momento en el que Yuderquis Espinoza pone sobre la mesa que cuando vemos a la madre en un sector popular, a la madre pobre llorando por su hijo muerto, es allí donde vemos los límites de cómo entender la interseccionalidad. Porque es ahí donde aparece la moral de clase media para decir, pero es que él se lo buscó porque era un malandro y no entiende, y terminamos no entender cuáles son las condiciones y las formas de experienciar la humanidad que producen las experiencias que llevan a una persona en un momento determinado a hacer las cosas que hace, que nos llevan a nosotros cotidianamente a hacer las cosas que hacemos, ¿no? Entonces allí la interseccionalidad creo que pasa por poner en juicio todos los juicios moralistas que se suelen hacer frente, sobre todo, a sujetos que no son el hombre blanco moderno heterosexual al uso. Y digo esto porque hay otro sujeto que cuando se discute este tema de la interseccionalidad, yo pongo de ejemplo, que es un sujeto icónico, si se quiere, que es John Lennon, que están celebrando ahora los 50 años de que escribió Imagine. Más allá de todo lo que se puede decir de la figura de Lennon y de lo problemático que es, su uso icónico oculta que como hombre blanco, inglés, heterosexual, etcétera, era violento con las mujeres, era un padre que abandonó a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso, cuando se celebra el fallecimiento de John Lennon, cuando se conmemora, perdón, el asesinato de John Lennon, que seguramente ahora en diciembre volverá a conmemorarse, o cuando se celebra un aniversario de Imagine, nada de eso se recuerda. No hay voces altisonantes que salen a criticar que John Lennon era un misógino, que violentaba a su primera esposa, que abandonó a su primer hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el caso contrario no es un hombre blanco europeo, sino es un hombre que no cumple con estos cánones, pues se le ataca por misógino, se le ataca por cualquier por cualquier cosa, ¿no? No digo cualquier cosa por relativizándolo, ¿no? Sino para hacerlo corto. Y qué casualidad que este tipo de prácticas que estoy describiendo, en el caso del debate que se dio, el debate interseccional que se dio con respecto a la figura de Maradona el año pasado, quienes defendían el fusilamiento público de la figura de Maradona, eran en el caso de América Latina las mismas voces que negaron un año antes el golpe de Estado en Bolivia. Las mismas voces que decían que el responsable del golpe de Estado era Evo Morales, porque él era el que había producido la situación que obligó a que se diera lo que además negaron como un golpe de Estado. Que, como decía Ramón en su cierre ayer, Ramón Grofón en su cierre ayer, los mismos que no critican a la derecha que gobierna en América Latina, sino que se encargan de fusilar a los gobiernos en América Latina, son luego los que aplican una crítica lapidaria frente a figuras como puede ser la de Maradona, pero también con compañeros y compañeras al interior de los movimientos, a quienes desde un purismo moralista simplemente destruyen sin ningún tipo de perplejidad, sin ningún tipo de miramientos, pero
cuando se trata de un hombre blanco, de una figura europea, eurocéntrica, etcétera, no avanzan con el mismo criterio. Y lo hacen, ojo, siempre lo hacen usando la bandera de la interseccionalidad. Y por eso creo que se viene convirtiendo en una suerte de problema el uso de la interseccionalidad. Pienso que ahora en el Reino de España se está poniendo de moda y la cosa no pinta bien dentro de los propios movimientos por este tipo de práctica de fusilamiento. Gracias, José. Vamos a retomar la selección de preguntas para la compañera Karin Choa. Nuevamente les recordamos, es una selección por cuestiones de tiempo. Se han seleccionado aquellas preguntas que engloban más ampliamente los temas debatidos. Y compañero Aníbal Subero pregunta, ¿cree usted que la comunalización es el salto paradigmático a la transmodernidad? William Jairo, ¿volver al origen es un volver a un yo comunal comunitario por fuera de la democracia? ¿Es de modos otros de practicar el poder o la política? Silvia Hernández, epistemológicamente, ¿qué diferencia hay entre la interculturalidad y la comunalidad? Félix Gutiérrez, ¿en qué medida la memoria colectiva puede romper con la desconexión e individualidad a la que hace referencia? Igualmente, Karina, si necesitas retomar alguna de las preguntas, por acá está. Adelante. Sí, quizá lo primero que quiero decir, así con muchísima fuerza y mucha contundencia, es que Chávez no se equivocó. Lo que sí es que nos dejó una tarea ardua, sin duda, digamos, complicada, porque hacer los desmontajes de estas reglas del juego moderno colonial no es sencillo, eso genera muchas tensiones, genera muchas dificultades y el camino no va a ser lento. Yo lo que veo en la comunalización es una gran potencialidad y creo que esto responde a la pregunta, pensar la comunalización como salto a la transmodernidad. Para mí la comunalización, la apuesta que desde la revolución bolivariana se traduce en términos de la comunalización, me parece que tiene una gran potencialidad, como muchas otras apuestas. No es la única, pero creo que en América Latina es de las que tiene mucho más consistencia en términos de todo el avance que lograron durante el proceso de estos últimos años. Si nosotros somos capaces de ver esa potencialidad y de tener la claridad de que la impronta colonial es uno de los impedimentos para que esta apuesta, digamos, tenga sustento, tenga raíz, creo que hacer el cruce entre descolonización y la apuesta de comunalización que viene del socialismo bolivariano del siglo XX, justamente hacer esas exploraciones, ¿no? Porque yo insisto, no hay tampoco